Pablo, les presento a mi nuevo coanimador, Fred Redondo. Oh, ¿qué pasó ahí? Y a mis amigos de siempre, Manu sí, González, claro. La Carola Julio. Gracias. Hugo Valencia, tanto tiempo. ¡Volvió! ¡Regresó! ¡Lindo! Katy, pareces Doña Flor y sus maridos. Sí. Cada día vas cambiando uno. Me encanta, me gusta la variedad. Ah, no, si ya se obvio. Se sabe. Me encanta el placer. Oye, pero vamos inmediatamente con lo que pasó ahí en la alfombra roja. Han habido hartos comentarios a propósito sí. de la avant-première de la película Alexis. Mi amigo Alexis. De todo menos de la película. O sea, sí. Una cosa. ¿Qué onda, Paloma sí, Mami con Alexis Sánchez? Oye, no sé. Paloma Mami con Alexis Sánchez. Pero se conocieron, se sacaron selfies, se abrazaron. Hablaron de liguria. Música, les gusta el reggaetón a los dos, todo sí. lo demás. Una liguria. No, y ojo, liguria. Y Pamela Mami a mí me contaron, Paloma. Porque su tía, ya sabes que... Paloma, es que siempre con lo de ella. Sí, siempre le presentó en el teléfono porque ya tenía la nueva canción y un poquito del nuevo videoclip. Y parece ser que a Alexis le gustó la nueva canción. Oye, y sin ir más lejos, espérense. ¿Qué? Él se empecinó para que ella estuviera... En la van premier. En la van premier, por supuesto. Porque es un gran admirador. Pero él además le cuenta, es un gran admirador que le gusta mucho una canción y de hecho en un minuto se ponen a cantar la canción también. ¡Éjale! Sí. Lo que no pudo conseguir ninguno de los productores de la alfombra roja de Viña. ¿Ya? Claro. Aunque ustedes no lo sepan, le ofrecieron a Paloma Mami presentarse y hacer un espectáculo en la obertura de la gala de Viña del Mar. ¿Ya? En la gala de la alfombra roja más vista de Chile, pero más visto del año. Y ella dijo, no. No me interesa. Pero es que es eso. Pero cuando Alexis Sánchez... Era gratis. La llama por teléfono... No dudó. Entiendo que no le pagaron tampoco. Perdona, pasar por pero la además se fue con la hermana, con la mamá, con el maquillador, con el peluquero, con la vestuarista. Y vio la película. Si fueron como 17. Oye, y Alexis andaba con sus perros. Oye, pero oye, no es para menos que vayan como 17. Yo también quiero conocer a Alexis Sánchez. Yo, a mi hermana, yo... Todos quieren ir a ver a Alexis Él estaba Sánchez. Como nervioso. Estaba atacado. Sí, es que yo creo que por ahí va el tema. Más allá de la admiración mutua que deben sentir los mutua. Dos. Él está soltero, ella yo no sé, se dice que tenía un romance por ahí, pero la verdad es que ella nunca lo quería confirmar. Me encanta esta pareja. A mí también me gusta. A mí también. Mira, yo encuentro que a Alexis me encanta los cambios que hace. ¿Ya? ¿No? Que va de una chica famosa a otra. Me gusta, igual pero, también, que cambia de estilo de chica. ¿Te gusta más con la rubia o con la morena? Actúa igual que Boneta. Actúa, claro. Bueno, no sabemos actuar tan bien todavía, pero... Oye, no, está bien en la peli. Pero a mí lo que me gusta es que una persona... Estamos solo acostumbrados que la persona... A ver, la más famosa, lo poco famoso, adora a la más famosa. Y aquí tenemos el contrario. Tenemos un súper famoso que lo dice abiertamente, soy fan. Y hay muchos famosos que son fan de otra persona. Y yo creo que debe ser súper raro cuando fuera una hora en el hotel... A conversar y de tener a alguien como Alexis que te dice soy fan, cantaron juntos. Sí. Oye, que como dice Vivi, cenaron juntos. Estoy muy copuchenta esta noche, por favor. ¡Ella, sí, ahora, de repente! Sí, me bajó la copuchentez. Quiero ver el video de los quiero ver juntos. ¿Tenemos ¿no ese material o no? Para mira, que seguro que lo tienen en el Switch. Ya, saquemos el tejido. Sí, ya, saca. Mira. ¿Es un colegio? No. Mira. Mira, ella está como nerviosa. Oh, ya le está, pero ya sin chaqueta, mira, él, ¿eh? Mira, él ya está relajado. Oye, esa chaqueta... Él solo con el gilet ya abierto. No, pero mira el nivel de confianza. Sí. Son bonitos los dos. Bonita juntos. Pareja. Sí. Sí. ¿Cuántos años se llevan ellos? Aunque poco importe. Ella tiene 19 años, pero da lo mismo la edad. Sí. Y él tiene 30. 10 años no es nada. 11 años no es nada. 10 años no es nada. ¿Qué esperas? Da lo mismo, ¿cierto, Carola? No tiene edad, Katy Salosni, ¿o no? ¿Ah? ¡Ay, pero... Te gustaba la farándula, querías ver farándula, todo. Oye, pero no, vengo de vacaciones y ya tengo novedades nuevas, Katy. No. ¿Sí? No. ¿Qué estás diciendo? No. ¿Pero a ti te gusta la pareja? No resultó. No, claro, no resultó. Pero de todas formas... Next. Mira, a mí que en un momento dado él sea así de natural y que haya querido invitarla a comer, que hayan ido solos a comer... Me dice muchas cosas, me parece entretenido, me parece divertido. Ya, pero yo quiero saber qué pasó en el Liguria. Porque estuvieron como hasta las 4 o 5 de la mañana, supe. ¿A cuál fueron? ¿Al de las Tarrias o al clásico? Al de Manuel Montt. Al clásico. ¿Por qué al clásico? Porque lo que sí que pidió Alexis estaba es que les cerrasen el Liguria para ellos solos. Con lo cual y abrieron la cocina, supe. Sí, y sí. Fue arriba, entonces quedó el dueño de Liguria, estuvo con ellos, fue todo muy encantador. ¿Quieres que lo pregunte? ¿Qué comieron? Mientras lo preguntas, fíjate que yo creo que Fred acaba de decir algo súper
que llama bastante la atención. Traduce. ¿Cuántas veces? Lo voy a traducir. ¿Cuántas veces alguien que es, no sé, que es más conocido que otra persona, claro, ¿no es cierto?, puede llegar a decir, quiero conocer o me gusta esta persona? Porque generalmente, no sé, eso es al revés, a ti, Katy, a lo mejor te ha pasado y tú has tenido a lo mejor alguna affair que no se ha sabido. Obvio. No se ha sabido con alguien tan famoso como tú o más famoso que tú. Eso es verdad. Porque en este caso los dos son tremendamente famosos. Sí. Oye, pero llama más la atención esta pareja. Pero si la invitó a cenar Nacho Cano y no quiso ella. Pero ¿por qué ella? Y se agarró a los besos con Ricky Martin. Ya, espérate, y le hizo el quita a Luis Miguel. Y al que guardó en el maletero del auto, que fue también a Ricky Martin. O sea, pero sin ese auto hablar. Hablemos de Alexis y Paloma. Me parece más interesante. Yo creo que vamos a tener que tocar otro capítulo con todas las cosas tuyas, Katy. Que el hecho de que los dos son tremendamente conocidos, que son súper famosos, y no sé, esto ya es netamente prejuicio y especulación. Me da la impresión que hay como un feeling innato entre los dos. Como que tienen más onda, tienen más cuentos. Quizás porque Alexis también partió su carrera desde muy chico, al igual que Paloma, que también es chica. Que sigue chica. Tiene 19 años, lleva en la música como 3 años. Aunque, claro, ella vivió mucho tiempo en el extranjero, en Estados Unidos. Pero también ahora. ¿Pues? Ahora él no lo tiene. Entonces, me imagino que por ahí hay por lo menos temas de conversación. Y los gustos musicales son clave. Y después tenemos una pareja. A ver, sí, hacemos. ¿Cuál es la pareja en el mundo mundial que fue a nivel de futbolista? Los Beckham. Ella cantante, futbolista. Podríamos tener la misma versión, pero chilena. Pero la versión chilena. Porque tú sabes que cuando el futbolista es muy famoso, gana dinero, la señora que como que acompaña. Pero cuando tú tienes una dupla así, de dos personas famosas, puede llegar a nivel mundial a ser una cosa. Oye, ¿y Piqué y Shakira? Sí, Shakira es un poquito la misma historia. Pero además, fíjate que yo creo que Alexis va aprendiendo de cada una de las parejas. Porque hay quien dice que en la época en la que estamos rodando la película, Maite Rodríguez era su pareja. Y que fue un poco su coaching a la hora de actuar. ¿Quién te dice que ahora aquí nuestra amiga Mami no le enseñó, le da clases de inglés rápido? Ah, mira. Sí, aunque yo sé que habla. Por el idioma se habla de inglés. Y él toca el piano. Pero sería bueno que le quita un poco el empaquetado que ha tenido Alexis siempre, que toda la chica lo ha puesto a tener una tendencia muy chilena, como soy el extranjero de acá. Sin chaqueta. O sea, quiere poner, mira, te tiene que poner como representado traje, smoking y todo. Ella le puede dar una vibra marroquera, más joven. Más urbana. Oye, pero en esa alfombra roja pasaron muchas cosas. Sí. Hay quien se sintió humillada, ninguneada, maltratada, vapuleada. Vilipendiada. Sí. Por favor, las declaraciones, ¿ah? ¿Estamos hablando de quién? Francisca Fey. Y renunció a su vega. Nos sorprendimos todos cuando vimos el Instagram de la Fran, en donde con letra mayúscula dice, he decidido renunciar a Canal 13. Ella, ¿qué es lo que hacía en Canal 13? Probablemente mucha gente que está viendo el programa hasta ahora no sabe. Dada la hora. Porque muy tarde, ella se levanta tempranito a las 4 de la mañana, porque eso de las 5:30 ya está con el 3x3. Un programa que muchos lleva... Muchos años, además. Un año y medio, casi 2 años conduciendo ese programa. Ella. Pero además, era la chica del tiempo. Eso es lo que la gente la identificaba más. Y tenía algunas participaciones. La mujer de Juan Pablo, que era el top. Es la señora Juan Pablo, que era el top. Bueno, ¿cuál es el punto? Que ella dice, a mí me invitaron a la alfombra roja, que era transmitida por mi canal, dijo ella. Claro. Por Canal 13. Y sucede que llego a las 7:30 de la tarde, un cuarto para las 8, las 8, las 9, y no me dejaron pasar por la alfombra roja. Llegó con su marido, maquillada, peinada. ¿Fue y con nunca Juan Pablo? Desfiló. Sí, fue con él. Y contrató a esta nana para que le cuidase al niño en casa mientras ellos estaban en actividad social. Oye, pero vamos a seguir con esta historia, porque ella también da detalles de qué fue lo que pasó, al igual que Canal 13. Ella cuenta que estuvo esperando en la alfombra roja para poder pasar, ¿no es cierto? Y para poder lucir desfilar. Además que uno, Carola, ¿qué? Convengamos que uno, pucha, que se prepara para una alfombra. Sí, pero espérate, pero es que aquí está el error. El error. ¿Por qué? Porque a ella no la invitó Canal 13, la invitó la Fábula. Productora, que se llama Fábula, justamente, que es la que estaba organizando esta alfombra roja. Y en el pero fondo ellos la, dicen invitan que la invitaron de manera... La invitaron a la película. A ver, la película. A ver, la invitó la producción justamente a la película. Cuando a ti te invitan cóctel, a la película, a lo mejor ella pensó que efectivamente estaba invitada a pasar, a desfilar en la alfombra roja para que en el fondo la vieran. Es como cuando te invitan a un matrimonio y solamente para la iglesia.
Me invitaron solo a la fiesta. Yo conversé con la Francisca. Pues habrá sido el único porque le llamó todo el mundo y ella no quiso contestar, ni ella ni Juan Pablo, a nadie. Hablé con ella, tengo los mensajes y todo. Ella me dice, yo tengo el registro en mi celular de la invitación, de la invitación en donde se le dice, tú llegas directo a la alfombra roja. Llega directo. Pero a ver, ¿qué significa eso? Tú llegas a cuando es la alfombra roja. O le dijeron, tú vas a pasar a las 9:20 por programación de ganar. Porque espérate, Hugo, hay que contarle a la gente. Esto es un show televisivo. Sí, pues. ¿Ya? Los shows televisivos tienen tiempos marcados. A ti te marcan y te dicen, a las 9:20 tú tienes que, vas a pasar. Porque los tiempos se miden de esa manera. No, pero Carola, nunca te dicen a la hora que voy a pasar por la alfombra roja. Pero estimado. Bueno, a mí ninguna de las que digo. La productora, efectivamente, la productora la invita a la fiesta, a la alfombra, y le dicen, Fran, tú llegas a las 7:30 directo a la alfombra roja. Pero la productora es la que se encarga, en el fondo, de armar... No, son dos cosas distintas. O sea, La productora se encarga de armar todo lo que tiene que ver con las invitaciones, dónde se va a realizar el lugar, ¿no es cierto? ¿Dónde va a ser la van premier? Pero si tú eres rostro de un canal, tú eres rostro, ella es rostro de Canal 13. Pero obvio. Independiente de que su programa lo den un cuarto para las 5 de la mañana, es rostro del canal. Sí. Y si la invitan y le dicen, te invitamos a la alfombra roja organizada por el canal en el que tú trabajas. Oye, pero ¿en dónde van a desfilar los actores, los rostros de otros programas? Claro. O sea, cabe de cajón de que... A mí me han invitado a la alfombra roja y no me han enfocado y he pasado por el lado. Pero ella ni siquiera pasó. Y me da lo mismo. No, pero los rostros que fueron invitados y que efectivamente desfilaron, ¿qué invitación recibieron? De parte del canal, de la producción del canal. Es que ahí es donde Hugo tiene que explicarlo. De la Fran, porque pasa Guarelo, que no tenía ni ganas de pasar, que fue obligado, que lo mandaron obligado, él mismo lo dijo, por la alfombra roja. Y la otra que estaba ahí con que era el toque, estaba ahí con puras ganas de pasar y no la dejaron pasar. Pero vamos a ir por partes porque creo que es interesante pensar eso. Una falta de respeto. Que el mismo acto eran dos en sí. Uno es el estreno de la película con el visionado de la misma y con el cóctel. Y por el otro era el programa televisivo. En el programa televisivo, yo hablé con la producción de Canal 13, que está muy molesta por todo lo que ha ocurrido, ella nunca estuvo contemplada ni siquiera invitada. Entonces, por ahí me podría más bien sentar. Pero en todo caso, Guarelo, ¿sí? Hay que decirlo, él es el rostro de la por Copa América. Por el área de tuvo que pasar obligado. Pero, que la tenemos a todo esto, importante. La Copa América es Canal 13 y TVN. Sí, pero cuando te invita en ese evento, hay que pensar una cosa. A veces te invita a unos productores que te prometen algo que no es. Porque, por ejemplo, la puedes llamar de... A mí me ha pasado que te invita, te quiere tener en un evento y te empiezan a vender, va a haber televisión, va a haber eso, va a estar en el fotocall. Sí, y después tú llegas y no te pesca nadie. Porque los productores a veces, para llenar, te invita y después tú tienes lo colado. Pero oye, no fue el caso de la oye, pero que no van a pasar. Déjeme decir algo, porque la Francisca, nosotros intentamos invitarla. Porque supuestamente había renunciado ella al canal, a su programa, en fin. Claro. Pero en el Canal 13 no la dejaron venir. ¿Sabe por qué? Lo tanto, no sigue siendo parte del staff del canal. Hoy día, ella tuvo una reunión en Canal 13. Ah, ya. ¿Y? Hoy día tuvo una reunión en Canal 13 hace un par de horas atrás, durante la tarde. Ajá. En donde se definió y se dio cese definitivo al contrato. Especialmente porque la versión oficial, al menos, de Canal 13 habla... Y dice, lo dijeron en un programa de televisión, que ella habría hecho un escándalo a los gritos en el backstage. Es que eso es lo que se iba a contar. Cuando ella, le dicen definitivamente que se tiene que retirar del lugar porque no va a pasar por la alfombra. A mí ella me reconoció que efectivamente hubo gritos. Ya, ¿quién no conoce? Y hubo una molestia entre ella con la producción de la alfombra roja. Sin embargo, nunca habla de que ella ocasionó este conflicto, sino que fue más bien desde la producción. O que se salió de las manos el tema. No, pero espérate, yo de verdad que quiero ser... No estoy ni atacando ni defendiendo a la Fran. Pero si a mí me invitan a una alfombra roja, yo no entiendo que voy a pasar... Yo te lo digo, o sea, yo no entiendo que voy a pasar... por la alfombra roja y que me van a certificar que vas a pasar. Que me van a certificar. No lo entiendo así. Me voy a arreglar, obviamente, al punto de entender de que podrían enfocarme, podría pasar, por supuesto.
pero yo no asumo que voy a ser rostro de esa alfombra roja. Vamos por partes. O sea, si hay dos invitaciones, pues yo puedo entender que el equívoco de pensar que efectivamente, siendo su canal, que iba a pasar por la alfombra. Si tú llegas... Ojo, porque no a todos los rostros de Canal 13 los salieron. Invitaron. Es que fue la misma historia. O sea, ella llega, al parecer más cerca de las 8 que incluso de las 7. Llega y esta productora en cuestión dice, hola, mira, ya estamos aquí y tal, para cuando nos digas, para salir y tal. Y le dice, ah, ya, pero... chuta, ¿estás en pauta? Y dice, yo creo que sí, a mí me han dicho que yo venga aquí, tal cual. La niña mira y no está en la pauta de rostros del canal que tiene que salir a la alfombra. Con lo cual le dice, Fran, lo siento, pero es que no figuras. Oye, llama porque a mí me han dicho que sí, que yo tengo que estar, que tal cual. Esta productora llama por teléfono al Switch y le cuentan que no sé quién la ha invitado, quién la han dicho, pero que obviamente estará invitada por un lado, pero no por esta, por esta alfombra. Hay gente que muere por pasar por la alfombra. Resulta que empiezan a salir los actores que llegaron muy tarde. Y los actores de la teleserie que terminaba y la próxima teleserie empezaron a salir en banda. Eso es estratégico. Ahora, Fred, tú eres una de las personas que le fascina y le muere, porque se muere, por pasar por una alfombra roja. Pero ¿no? cuando tú haces esto, tú tienes un riesgo. Es decir, acepto también de ser un pequeño rostro. ¿Has pasado? ¿Has pasado por alfombra? He pasado a la mala. A la mala. A la buena, a la mala. No, pero tú sabes lo que me ha pasado cuando tú hablas de esto, de sentirte ridículo. Me recuerdo una alfombra roja del Canal 13, justamente, nos hace pasar con el tuto, pasamos, no para, dice, Fred, te van a hacer la cuña, la tonca y todo, la emoción, me siento, y de repente una chica pasa abajo, abajo así, me hace, o sea, afuera, como... vale, todo el mundo te está mirando, ya no, no está por la entrevista porque aparece alguien más famoso, es parte del show así de la alfombra roja, puede que pase, puede que no, puede que te grabe, puede que no, pero no tiene que hacer show, porque si no, no te invitan después. Si el error, el traspapeleo, hubiese ocurrido con otro rostro, ese rostro hubiese pasado. Pero eso también... Si a la tonca le pasa eso, ¿ustedes creen que la tonca no va a dejar pasar? Es que la tonca lo hubiese invitado de otra forma. Es que cualquier otro rostro. Yo creo que acá hay rostros de primera categoría. Es que los hay. Esa es la historia. Hay rostros de primera, de segunda y de tercera. Ellos creen que tienen más peso de lo que realmente tienen. Hablábamos recién de Guarelo. ¿Qué una escoba con la Fran Reyes? Con la Fran García. Ahí están los riesgos cuando se intentan hacer la graciosa y te sale el tiro por la culata. Porque sucede que la Francisca García Huidobro tenía la información de que Juan Cristóbal Guarelo no quería pasar por la alfombra porque le da lata, porque no es... No lo que es, no porque sé no qué, le gusta no ese gustan, tipo de actos sociales. Pero no. obviamente como parte de la promoción de la Copa América, que usted la puede ver por las pantallas de TVN, obvio, muy próximamente, tenía que hacerlo. Entonces desfila, llega el momento de la Fran, y la Fran al tiro de una le dice, bueno, él no quería pasar, pero aquí tiene que estar igual con la cara llena de risa, molestando a Guarelo. Ahí le tiró un... Igual el palo es fuerte, ¿eh? Claro, le dice... Le hace, oye, qué lindo tus zapatos, porque la Fran estaba ocupando unos zapatillas similares a un zapato de fútbol. Plateado. Dice, qué lindo tus chuteadores. Y le dice, sí, muy lindo mis chuteadores. ¿Con esos pateaste a Manuel de Tesano? Eso y muy la otra quedó así. Eso fue un guarelazo. Pero ¿sabes lo que pasa? Pero es cierto. ¿Quién partió? ¿Sabes qué? Perdón. Cuando uno la torea... Un Guarelo cosecha 2019. Me torearon anoche. Pero lo tuyo fue otra cosa. No me demos con ellos. A ver, eso que donde las dan las toman es cierto. Y, hombre, la mujer fuerte de la farándula, la mujer fuerte de las alfombras rojas, se vio debilitada por un momento en el que efectivamente... ¡Qué heavy fue la respuesta! Pero, ojo, una respuesta que, claro, tú no te estás midiendo, no es de tu confianza. O sea, la Fran se ha quejado públicamente de que una compañera suya dentro de su programa La Noche le hizo una bromita en el Festival de Viña, que se lo ha hecho pagar hasta el día de hoy. Yo y luego estaba resulta presente. Que ella, sin querer o queriendo, le hace una broma a alguien que no lo conoce públicamente, que no sabe cuál es su carácter, que no sabe lo que le va a responder. ¿Cómo no? Todos sabemos cómo es Guarelo. Digo que a lo mejor pensaba que en un directo, una alfombra roja en el canal Área de Deportes, que él se iba a chantar un poco y que no le iba a decir nada. Pues no, se las dijo claritas. Pero espérate, es como decirle algo al Chino Ríos, po. Claro. Te va a mandar. Tú trabajaste con la Francisca. Sí, po. ¿Sabes el humor de la Francisca? Perfectamente. Pero yo la conozco de los 14 años. Claro, varios conocemos acá a la Francisca. Todos hemos trabajado con la Francisca. ¿Sí? Ya, entonces ella tiene un humor negro y yo creo que ella también está preparada de que se la tira, se le puede venir. Bueno, un poquito de cosa también. Fred también la conoce, te echaron. Bueno, sí, nos echaron de Marita Moda, no solo yo, todos. Todos de Marita Moda, no sé, éramos muy caros. La cosa es que te voy a decir, ¿sabes qué? Yo encuentro que a mí me gustó la respuesta de él,
porque yo le tenía pendiente esto desde Viña del Mar por Katy Salos. Cuando fue el programa después de Viña del Mar, la noche siguiente, que yo estaba mirando la televisión aterrorizada de ¿van a criticar el vestido o no? Empezó la Fran a criticar que Katy Salosny iba a la alfombra, que no le gustaba la alfombra, porque iba a las alfombras. Empecé a escribir, tú vas a analizar los looks, no porque uno va, la gente va porque tiene que ir. Katy va a las alfombras porque, no porque le gusta, porque le gusta estar con la gente. Y esto de haber atacado y de ahí en directo con alguien que le dio la respuesta que no pudo dar la Katy en este momento, lo encontré fantástico. Fue una dulce venganza. Pero espérate, no, pero Katy, aprovechar de preguntarle, es que, no, yo no tenía idea, o sea, aprovechar de preguntarte que estás aquí. Katy, ¿a ti no te gustan las alfombras rojas, por ejemplo? Eso es lo que entendimos de lo que dijo Freda. Entonces tú vas... No, yo voy porque el canal te lo pide, ¿no? Yo voy como guarelo. Es que es trabajo. Ya. O sea, al final uno lo obliga. Lo que pasa es que hay gente, mira, hay gente que le gusta... Y lo disfruta, y invierte... ¿Sabes lo que pasa? Lo que pasa es que yo gozo igual, soy actriz, yo encantaba, me encanta la cosa con el público y todo eso, pero toda la previa... Claro. El estrés. La previa, el taco. Pero si antes... Los 200 kilos de maquillaje, pero si lo hemos, el pelo, lo hemos vivido, Katy. La espera, el vestido, la joya, el vestido que se ha hecho. Es atroz. Es verdad. Pero muchas la productora veces... histérica que te tira para arriba, después te tira para abajo, no pasa. Sí. Que te quedas 5 horas esperando. No, es verdad. Pero uno tiene como compromiso, porque parte del compromiso que uno tiene como canal, cuando como canal, trabaja en un canal, y yo respondo es representar de buena manera al canal. Y obviamente, si ellos te piden o te exigen, o si bien, como en el caso de Guarelo, a él le pidieron que tenía que estar presente, porque ¿qué es lo que quiere hacer Canal 13? Potenciar a sus rostros. Oye, más el área de deportes, por la película. Viene la Copa América. Potenciar a su gente. Es una estrategia. Claro, y aquí voy a agarrar un poquitito del tema anterior. A lo mejor no querían potenciar a la Francisca porque iba a pasar a lo mejor con Juan Pablo, que era el top, que no les interesa a lo mejor. Claro. Ahora pasó también Carol Lucero con su polola, de otro canal. Claro, pasó Carol, pasó... No, si pasaron todo. No, lo que pasa es que... Pasó Marcelo Arismendi, que es rostro de este canal. Sí, pero Hugo... Te lo juro. Es lo que decimos. O sea, yo creo hasta que si hay canales, hay rostros... Déjate de echarle leña. Por mucho que nos dé rabia, hay rostros A, B, C, D, E, F, G y vete con la bastante. Entonces, obviamente, de la gente que te ha confirmado la asistencia, tú vas generando lo más atractivo para el programa. Si es un programa de televisión, no más. Eso. O sea, y ahí quedó. Y me parece válido que si alguien no está de acuerdo con esa metodología que es la televisión. Pero la rabieta queda muy fea. Muy fea porque se vive en directo y en caliente. Yo estaba animando una alfombra roja hace un par de años atrás, hace hartos, la verdad. Estaba Giancarlo Petacha, estaba la Fran, estaba Julio César Rodríguez, porque éramos ex rostros de quienes habíamos animado primer plano. Ya, y me acuerdo que en pauta habían algunos y otros que no, ¿ya? Y el tiempo se nos complicó y había mucha gente que estaba preparada para pasar y que les dijeron, o sea, pasa rapidito por allá porque estamos con... Y porque ¿qué es lo que evalúan en ese minuto quienes están detrás de en producción? Evalúan quién es un rostro más potente, quién es más importante que pase. Bueno, y a lo mejor podría yo haber estado en pauta y me podrían haber sacado por el lado también. Y haberme Mira, quedado, vamos a hacer lo siguiente, porque nosotros también fuimos a la alfombra roja. Qué bueno. Pero detrás de cámara. Vale. Yo lo fui. Es donde mejor se pasa. Sí, fue el equipo y ahí estuvieron sapeando con nuestra cámara y este fue el resultado, mira. A ver. Es su película. Es la película que él quiere mostrar. Espero sorprenderme, que sea entretenido. Dale mis felicitaciones y tirarle toda mi buena vibra. Que la gente se vuelva a encantar con el cine chileno y repleten las salas. Había sido la portada de Luna, estaba con una... Oh, y los perros de Alexis, ¿qué rostros son? Ah. Ah, pero absolutamente. Ah, a ver, felicidad. Ellos estaban invitados. Piensa que la alfombra estaba de tal manera diseñada para que ellos cerraran, los dos perros llevaban tiempo esperando, que fue cuando la Fran quiso, después de los actores, incluso salir ella con Queralto corriendo, y no les dejaron porque los perros estaban muy nerviosos. No les gusta la gente. Y lo otro que les pasó, que no les gustan las alfombras rojas. No, y no les gustan la capita esa. De hecho, Alexis se la sacó y se la regaló al público. No estaban ni ahí los perritos. Sí. Ay, si son tan popopines. Andaban pendientes. No se puede obligar a un animal a hacer algo. ¿Y cómo está la gente vestida? Ya que te echaron de maldita moda, puedes hablar. ¡Oh! A ver. Empieza por la Fran. Tómate tu venganza. Pero ahora está
liberado mejor para lo que quiero. Oye, Fred, fue peculiar el look de la Fran, ¿no? Sí. ¿Fue qué? Sí. Peculiar. Peculiar es... Peculiar. Peculiar es decir... Porque, anda, ¿cómo andaba vestida? Mira, ella va de traje, un traje bonito, hecho a medida. Hay que reconocer, unas zapatillas súper, súper caras. Touch masculino, sí. Y un sí, un touch que masculino ahora, no sé si se puede decir tanto ahora, porque cuando tú miras esta alfombra roja, estaba lleno de mujeres en traje. Yeah. Lo que podemos resaltar es el material, que era un poco duro. Duro. Es una propuesta buena en el sentido que siempre estuvimos acostumbrados, que Paolo Méndez, que ha hecho el traje, que es el mismo que le hace estos vestidos años 50, y que yo creo que la Fran sabe que todo el mundo la critica por poner siempre el mismo vestido, y ahí hizo algo diferente. Pero a mí me gusta, fíjate, el cómo se ve el traje en una mujer, sí, me encanta. Sí, muy bonito. Me encanta, sí, pero es muy elegante, distinto, que se ve distinguido. En otras ocasiones hemos visto, por ejemplo, a la Tonka en smoking, y es una cosa. Sí. Yo creo que la hacía más chiquitita y la hacía cara como de niñote malo. Entonces, yo no sé si... Pero, aparte, la Fran siempre salía con estos vestidos como campana. Por el tema quizá de la zapatilla, y puede ser un tema a lo mejor de su look, que efectivamente es más pelo masculino cortito, por el tema. A ver, la zapatilla se lleva con vestido, ya, pero espérate, con traje eran zapatillas bajas, ¿no es cierto? No, sí, hay zapatillas con taco. Era como chanqui. Dentro se puede poner. Si estaremos, a mí me gustó, pero encontré la tela un poco dura para ella, y creo que habría hecho la chaqueta un poco más corta para que se le ponga la pierna más larga. Sí, para estilizarla. Porque si no, es como... Muy chiquitita. Le queda como muy chiquitita. Es que la Fran, fíjate, es bajita. Bueno, igual que yo. Mira, aquí tengo otro. Me encanta Amparo. Qué tremenda actriz que es Amparo Noguera. Me encantó a mí el look. Yo, tú eres el entendido, el experto, pero encuentro que se veía preciosa. Me encantó. Me gustó el hecho de que yo no sé si iba con ropa interior o sin ropa interior, porque tenía un escote importante y no se veía. Entonces, lo que bonito, la escondió muy bien. Y el color me gusta porque es un color pastel, está muy en invierno, se tienden a vestir de negro, colores oscuros. Y mira, y me gusta el tono rosado que ocupó ella. Y lo que pasa es que lo que me gusta con ella, además los zapatos son preciosos, animal print y todo, es una de las actrices que se atreve a innovar y a vestir. Es decir, tenemos una tremenda actriz, es verdad que hace papeles serios, pero juega después la alfombra roja. No es de la que dice, como soy actriz, muy inteligente. Pero la criticaron a ella. Pero te puedo hacer una pregunta, Fred. Pero aparte de arriesgarse, si tú te arriesgas con algo, tú tienes que saber que hay gente que le va a gustar y gente que no. Lo importante es llevarlo con talante y defender la propuesta. Ahora, el resto que digan lo que quieran. Casi todas fueron con... Como con el traje, porque la Tamara Costa también. Sí, mucha Tamara Costa también. Independiente que a mí me gustó, la más criticada fue el Amparo. A mí me gustó. Decían, pucha, si uno va con pijama, la alfombra roja cualquiera. A ver, pero Hugo, hay que entender una cosa. Porque es satinado. Porque es el color, porque es satinado, porque es brillante. Pero ponte tú, a mí me pasa que no sé si me gusta tanto que se vea tanto, porque siento que está corto ese pantalón. Es que no, es al revés. La tendencia ahora de llevar los pantalones acá. Para que se vea el zapato. Tengo los pantalones que son como más cortos. No me gusta ese. Y tú lo tienes que poner casi también. Es que ¿sabes por qué no me gusta a mí? ¿Por qué? Porque como yo no soy alta, necesito estilizarme, y las mujeres que no somos altas, si tenemos el pantalón hasta abajo, te da la sensación de pierna más alta. La Mariana. Me encanta Mariana de Niro. Me gusta su look. Me encanta su impronta. Me encanta cómo es como actriz. Me fascina. Yo soy fan de ella. Los looks es como rebelde. Es esto. Me encantó que tiene un tatuaje acá. Se ve bien cuando... Acá no se ve, pero está abierto. Se veía el tatuaje por el lateral. Me encanta el palazzo. Esto es lo que tiene, que es como un collar, placa, algo un poco sadomasoquista. Es muy bonito. Es que ella tiene un juego últimamente, yo creo que de la mujer, que juega con su sexualidad, con su género. Mira esa fotografía. Ve el tatuaje, cómo se ve. Y me encanta esta provocación, y me encanta esta frase que dice de ella, que no es porque se cortó el pelo que es más masculina. Y esto en Chile los hombres tienen que entender. Una mujer no pierde su feminidad porque se corta el pelo. No, pero los hombres y esto no les me encanta el discurso que ella tiene. Pero Fred, además coincidirás conmigo que también hay que saber perfectamente a dónde vas. Era una alfombra roja, el programa de televisión, pero es un cine. Ni siquiera es un gran teatro que tenga unas butacas hiper cómodas. No, claro, es un cine. Entonces, yo creo que muchas eligieron el traje pantalón o en un momento dado el traje tal cual. ¿Por qué? Porque es más cómodo para sentarse. Pero también porque tú tienes una cosa que lo hablamos. Cuando las alfombras rojas son un poco raras, el dress code que tú entiendes muy bien, poner un enterizo te permite. Si tú ves que la gente está casual, tú estás. Si tú ves que está muy formal, muy elegante, tú juegas. Te puedes llevar una chaqueta, quitártelo y jugar ahí. Me gusta la siguiente. Vamos a la próxima. Pero no tengo 60 segundos ahora, Katy. No, ahora tiene todo el programa. Mira la paloma.
Paloma Mami. No me gustó nada el look de Paloma Mami. ¿No? A mí me encantó. A mí no me gustó esa nada chaqueta, el look de la Paloma, porque, a ver, yo me imaginaba algo mucho más Nicki Minaj, como ese estilo. Oye, pero decían que esa chaqueta costaba como 2 millones más. A mí me da lo mismo que haya costado 200 lucas o que haya costado 2 millones. Pero no te gustó igual. Pero no me gustó porque siento que se tapó. Creo que ella tenía todo para mostrarnos un look, sorprendernos con un look diferente. Si estaba media pelota. Las zapatillas no me molestan, pero la parca es lo que a mí me molesta. Ya, te cuento algo. Mira, a mí me encanta el look porque este es un look urbano. Hoy, cuando tú miras a los que cantan trap, a los que cantan rap y a los que están en esta onda, ¿no es cierto? Obviamente ellos se visten de una manera que a ojos de nosotros, es que igual, olvídate, van con unos buzos, van con unas líneas acá, se ponen unas cadenas. Para ellos eso es su sentimiento, su música. Era una película de Alexis Sánchez. No eran los premios Nobel. Es una propuesta urbana para una tendencia propia de lo que ella quiere representar. Ay, Manu, es que no me gusta lo que dice Manu, porque dice, no era los premios Nobel. No, es que es así. Pero es que, ¿sabes qué? Lo que pasa es que siempre, Fred, no sé si estáis de acuerdo, se tira por debajo, ya, si son premios chilenos nomás, si una película chilena. No, perdón. Esta es nuestra alfombra roja. No, pero piensa una cosa, si esa misma película, en vez de hacerlo en unos cines, un multicomplejo de cines, donde además entras vestido de lo que tú quieras, con el traje de 3 millones, y al lado está la señora Pepa con el combo y las palomitas y el olor a sándwich. Por eso, que entonces, la cosa, eso mismo ocurre en el municipal y es otra cosa distinta. Yo creo. Pero Fred es el entendido. Ella tiene un equipo detrás de ella. Sabemos que tiene un super equipo, es decir, hay una preparación. Es decir, este look fue calculado de pie en cabeza, el maquillaje, todo. Hay una propuesta. La propuesta de ella es como lo cantante americano que dice que vende un disco, vende un estilo y sigue con la misma línea. Como Madonna hace años cuando iba de cowboy, iba todo vestido de cowboy. Ella tiene una línea que después había podido. Claro. Lo que me pregunto, ¿cuánto tiempo antes le dieron de preparación? Si la avisaron 2 semanas antes o 1 mes antes para hacer una propuesta. Me había gustado un paso un poco más arriesgado. O sea, nada de eso es al azar. No. Nada está al azar, pero me quedó gusto a poco. Sí, a mí es una creo cosa. Que puede ser. Por ya esto, lo vemos con Raquel, por ejemplo, que siempre hablo de ella, pero Raquel Calderón llega y hace una propuesta que, y del estilo. Y ahí me faltó este lado que es el punto de locura. Pero acá va poquito como, a poco, déjala. Lleva un año. Yo tengo un hermano. Yo lo entiendo y lo leo de la siguiente manera. Yo tengo un hermano que canta trap, ¿ya? Y de repente yo llego a la casa de mi mamá y lo veo con las patas de mi mamá de leopardo, y otro día anda vestido como de bombero, y otro día una parca que le llega hasta acá. Ya no me sorprende, la verdad. Al principio, déjame decirte que no puedo escuchar a tu hermano. A ver, ¿tú vas a salir hacia la calle? Mientras no te quito un vestido a ti. No, la otra vez anda en mi closet. ¿También? Pero creo que esas son propuestas propias de cada joven y de cada persona. Y eso es lo que les parece. Y es un tema de que, a ver, a uno siempre le han dicho, vístete como tú te sientas bien. Además, a Alexis le gustó así. Mentira. Oye, pero mentira. No vamos a revisar solamente mujeres, me imagino. No, había hombre, un poco de todo, tenemos una vez. A ver, lo digo directamente así, Marillo. Llegó como ¿puedo? En limusina. Vale, sí, lo digo así directo, porque es más corto. Dilo. No me gusta. Él sale en todo, parece él. ¿Cómo se llama? El novio de la torta de matrimonio. El novio de la torta. Es un tipo joven. Tiene mucho dinero. Tú sabes que con lo que él gana, en 2 semanas me lo pasa. Tú sabes la tenida que me pongo. Y él va siempre con el mismo smoking. Alfombra roja, smoking. Sí. Gala de viña, smoking. O sea, lo que pasa es que el look de la bolola. Él es súper conservador, el Sí, Carol. Demasiado. Bueno, es muy ahora. Pero Katy, tú puedes estar conservador, pero jugar pero mira, el tío joven. El show que se mandó en la limusina, las fotos, el champaña. Pero aprovechemos de preguntarle a Fred, que está acá. ¿Cómo tú habrías vestido a Carol Dance? Mira, yo creo que para mí, lo mejor cuando fue a Viña, que se puso la zapatilla blanca. Hace 6 años, 7 años, hasta que todo el mundo lo puso a parir. Yo venía de llegar de España y miro, ¿dónde está el problema? Zapatilla con smoking se lleva. Él ahí adelantaba y ahora está como demasiado. Podría ponerse una camisa con un poco de colores. Que estoy viendo viajar, a Carol Dance y me da sueño. Comprar un traje italiano. Si está guapo, déjale. Él lo pasa bien y hace su show particular. Pero igual lo que dice Fred, el chico es guapo, es talentoso, tiene plata, tiene pinta. ¿Para qué se va a arriesgar? Tiene pinta, ponle color. ¿Para qué se va a arriesgar si luego lo pelan? Si se arriesga, le pelan.
comprar un traje de un diseñador caro. Como el viejo chico. Oye, él tiene la potencia de comprarse un traje hecho a medida de Armani, de Tom Ford, y viene con ese Pero uno que anda sacando acá. Sergio Arias. Anda sacando la historia del canal. Ya, pero en todo caso, déjeme tranquilo a mi Carol, que yo lo quiero. Yo también, ¿verdad? Le queremos mucho. Beso para Carol. Oye, no, lo que pasa es que... ¡Ay, se me fue la onda! ¡Ah, Jordi Castell! ¡Ay, Dios! No, Jordi Castell, ¿qué? Pero hizo unas declaraciones muy raras. Mira, yo estoy negro... ¿De que él hace pipí en los lavabos? Yo estoy negro porque ha venido a casa... Somos amigos. Ha venido a casa mil veces. Yo no sé cómo voy a tener que desinfectar ese baño. Digo, el de mi casa. Pero espérate, porque... ¿es cierto que dijo de que hacía pipí? Él comentó en un programa nocturno, un programa que es de entrevistas, pero es farándula pura y dura, por mucho que lo quieran teñir de otra cosa, que él, cuando iba a ciertos restaurantes, tenía la manía de no orinar en el urinario. ¿Pero por qué? Sino hacerlo en el lavamanos. No, porque contó, hay que aclararlo, porque para él era mucho más cómodo, porque en el fondo, el lavamano le quedaba a la altura de... Entonces, obviamente... Pero a ver, Jordi... Pero en los restaurantes... Perdón, en los restaurantes hay urinario. Ah, que no sé yo, porque yo no he entrado a los de hombre. Están a diferentes alturas. Líquido ahí mismo. ¿Hay siempre urinario en los restaurantes? ¿En serio? Esto se llama una cochina. Ya, ¿sabes qué pasa? Es una cochina de primera línea. Nada más que decir. No, yo creo que no le gusta el urinario por lo mismo. A lo mejor le gusta el espejo. Todos lo usarán y él siente que... Debe sentir en el fondo que lo otro está a la misma altura de él, pero además es más higiénico. Ay, pero si no es tan alto, Jordi. Para nosotros. Bueno, es altito, yo es un poco más alto que yo, pero yo lo que digo es, y en los lavabos en los que hay los urinarios en un costado y en los lavabos están en público, da lo mismo. O sea, tú te sacas la turrina ahí, ala, y en cualquier... Pero yo no lo entiendo, porque urinario normalmente es como un mueble, así. La pica está ahí, tú te tienes que poner ahí, ir a tirar allá, que tú tienes la cosa que es normal acá. A ver, es raro. ¿Cómo? Los urinarios es una mesa ancha así. Y tú tienes la lavamano está más fuera, está como 10 centímetros. Así que te tienes que poner así. Bueno, pero cuando tú tienes lo mejor práctico que he hecho para ti. Está el marco. Perdona. Pero yo, a ver, yo hablé con él, le dije, Dios mío, ¿qué has contado? El otro todavía se está riendo de la historia. Yo tengo una amiga que en un momento dado le pasó lo mismo en un restaurante que le parecía que está un poco cochino y se le ocurrió hacer el águila imperial en el lavamanos. ¿Una amiga? Chica ¿El águila imperial? Y se lo cargó. ¿Qué es lo que pues se le haga? Subirse al lavamanos para hacer pichí también, porque le daba mucho asco la otra cuestión. Y se cargó el lavamanos y se cayó todo y empezó a salir agua. Ay, qué atro. Nos echaron de restaurante. Bueno, cosas de Jordi Helmut, ¿no? Así es, porque no solo Jordi tiene historias de baño, todos ustedes también tienen. Oh. Así es. ¿De baño? Les vamos a preguntar y ustedes tienen que intentar adivinar. ¿Quién de los presentes ha confundido urinarios con lavamanos en baños muy elegantes? Algo muy similar a lo que le pasó a Jordi. ¿Quién de ustedes ha confundido? Yo creo que Manu González. ¿Manu González? Tú dices como lavamanos bastante elegante. De diseño. ¿Tú dices que de Manu? Diseño. No. Yo creo que es la Katy. No, yo creo que es Fred. Yo creo que es Fred, que no entiende. Sí. A ver, de nuevo, repítelo eso, por favor. ¿Quién de los presentes ha confundido urinarios con lavamanos en baños muy elegantes? Y se ha lavado las cuestiones ahí en... Fred. Yo creo que Fred. Fred. Sí. Yo creo que la Katy. Ah, ¿eres tú? No, yo no. Es que yo voy a un restaurante de lujo, evento de lujo, así de diseño. ¿Cómo era la serie? Bueno, mira, entonces una vez entré y había cosa que era una pared, agua que caía. ¿Ya? Yo pensé que esto era para lavar la mano. Empiezo a lavar la mano y el chico al lado se pone al lado a mear y miraba y no entendía. Y lo que era para mear la mano era como parecido. ¿Y dónde lo era? Ah, te estaba hablando con Pato Purifico. Esto fue como en Nueva York una vez. ¿En Nueva York? Sí. Ah, pero es que era una cascada. Caía el agua. O sea, caía el agua por la pared. Claro. Sí, era agua por la pared así. Y tú pensaste que era la mano. Pero uno era para lavar la mano y el otro era para hacer pipí. Pero espérate, tú cuando entraste a esta cosa que estaba lavando en el fondo la pared, porque caía el urinario. ¿Tú te lavaste las manos como en la pared? Ahí. Es que vi el agua que caía y me dije, ay, qué práctico, estoy aquí a la altura y me lavo las manos así, tranquilo. Y después veo la persona al lado, se pone a mear y yo así. Y digo, no entiendo qué es esta cosa. Ay, qué bueno. No, me río, pasa. Buenísimo. Excelente, bueno, fue Fred Redondo, obviamente. Ay, Dios mío. La siguiente. ¿A quién de ustedes lo sorprendió Carabineros en mitad de una micción en la vía pública? ¿En mitad de una qué? ¿Micción? De una micción. Estoy mejorando el lenguaje. Haciendo pipí. Una mea. ¿A quién de ustedes lo sorprendió la policía en mitad de una micción en la vía pública? ¿Puede ser gente del panel o puede ser gente que no son del panel? No, de acá, por... Ah, porque el tuto lo ha hecho. El Hugo. Oh. El Hugo, mírale la cara. Hugo, ¿el Hugo? Porque te estáis riendo. Sí. Solo.
¿Qué sí, a mí me llevaron preso. Esto fue en México. ¿Te también? ¿No? ¿Preso? No, no sé nada, yo. No, a mí me llevaron. Sí, no, a mí me llevaron en México detenido. Pero a ti te pasó algo similar. Ah, le pasó a los dos, entonces. ¿Cómo? Pero espérate, pero a ver, Hugo. ¿Estaban juntos? Hemos salido juntos de fiesta, pero ese día no estamos juntos. ¿Estabas haciendo pipí en la calle y te llevaron preso? Sí, pues yo estaba en México, en Cancún, haciendo pipí. Salió otra en el diario, de hecho, estaba haciendo pipí en México, en Cancún. La chuquera. Porque no me aguanté más y uno de noche, 3 de la mañana, ¿qué iba a pensar? El tequila, y de repente además. Estaba haciendo pipí, llega la policía por detrás, me toma detenido, porque no se puede. No, ya me había alcanzado a guardar todo. Vale. Sí. Y me llevan detenido, me dan una vuelta, me retan, me dicen que no van a dar de vuelta a Chile. Yo lloraba. Y porque dije, se me van a acabar las vacaciones al tiro. Y te quitan la plata. Y a ti lo de la no, plata. No, no, no me quitaron la plata. No, ibas a ir con Chile. Después supe que la policía en México hacía esto para que tú le pasaras yo una luquita. Sí, al, papá, sí. La mordida. Pues, sí. A la policía de allá yo no tenía idea. Pero menos mal, no pasó nada. No pasó pero mayores. La vi negra. ¿Y a ti qué te pasó? Nosotros salíamos, por cierto, Jordi Castel estaba en el PAC. Estamos 6 amigos, Parque Inés de Suárez, un 18, de hace 3 o 4. El último año que se celebraban los 18, las fondas en Inés de Suárez. Y nosotros estábamos tomando, terremoto, réplica, terremoto, y en esto que nos queríamos ir a un cumpleaños. Vale, salimos del parque y en esto que a mí me entraron ganas de. Pero eso de que tienes. No, claro. La doctora de la noche se puede decir, la gotita ahí ya sí. Como ya. Y yo quería salir, no había manera. Dice, no, que llegamos tarde, que no sé qué, al cumpleaños. Los 5 bajando la cuesta, obviamente por la calle, camino al centro, ese cumpleaños. Y eso yo no puedo ni dar un paso más. Pero estaba todo iluminado y eran las 11 de la noche, pero parecían las 11 de la mañana. Y padres, hijos, niños, perros, terrible. En esto que veo una muralla. Digo, bueno, yo mira, lo siento, voy bajando vosotros, yo me pongo aquí porque es que yo no puedo más. Llego, saco mi cuestión, tal cual, me voy a hacer el pi, y en esto que llega un perrito, un quintro, y se me planta, pa, en no. La pierna, ahí, pa, abrazado. Con lo cual, en ese momento, como yo no conocía al perro, yo estaba haciendo la cuestión. Y el perro te estaba haciendo algo de la risa. No, lo tenía aquí enganchado la pata. Yo lo que hice fue una mano delante y la otra enfrente. ¿Por qué? Digo, a ver si el perro, que no lo conozco, sí, va a tener hambre. Claro. Se piensa que esto es longaniza y tenemos un problema. ¡Ah! Es que estábamos en 18. Yo estaba velando por mi integridad física y por de aquella con quien gozo. Entonces, no, esta cuestión no puede ser. ¿Con aquella con quien gozo? Sí, pues. Y yo estaba ahí pendiente de no mearme los zapatos, de no mear al perro, de no meter al perro y demás. En esto que veo que los otros 4 no se les ocurre mejor idea, que tampoco se aguantaban, de ponernos todos en la misma fila y todos misionando contra la pared. Y en esto que yo digo, pero ¿cómo, oye? Pero mirar a ver si viene alguien. La gente pasaba, yo oía voces. Y en esto que se enciende, se oye un ruidito de... ¿Qué? Se enciende un foco. Sí, eso que tienen las sirenas de los vehículos policiales de carabineros. Buenas noches, ¿cómo está usted? Oh. Y yo, con aquello en la mano... ¿Me quiere el perro? Y tú con la luz. Pues tenías que haberte despertado, porque yo escuché tu historia muy bien, muy fina y muy elegante. O sea... Buenos días, buenas tardes. Me dieron la buena noche, los otros corrieron como tontos, yo me quedé con el perro enganchado en la pierna y teniendo que deciros a los señores que, pucha, que estaba al borde de la explosión. Fue un arrebato y bueno, eso. La carabinera me dijo... Excelente. Me imagino que en España este tipo de cosas no las haces. Excelente. ¿Quién de ustedes, ¿quién de ustedes terminó orinando todo el baño de una casa ajena y limpiando con la toalla? No, la Katy. No, 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 yo no, la Katy. No, estoy la seguro Katy. Que es la Katy. La Katy. No, la Carola. Segurísimo. La Carola. No sé por qué me ¿Carola? Da... La Carola. ¿La Carola? Fui yo. La Katy. No. ¿Tú? Fui yo. Pero tú no pusiste con la Carola. No, no, pero ¿cómo? Explica bien. Lo que pasó. No, muy cortito. Pero eso es un clásico, comadre, cuando uno se siente un poquito como así. ¿Qué? Y queda la pozo acá abajo. ¿Cómo? ¿Viste que ¿Cómo? Momento. Estaba en la casa, pero usas los calcetines, pero no la toalla. De el chico que me gustaba. Ya. Entonces él, ¿a qué edad fue? Él me dice, oye, vengan a ver, estamos unos amigos, vengan a ver un video que había grabado, no sé qué. Estábamos viéndolo. ¿Ya? Y me dieron ganas de ir al baño. Ya llevaba mucho rato, las mujeres aguantamos mucho. Aguantamos harto. No solamente me das ganas de hacer pipí. Sí. Así es. Aguantamos de todo. Oye, y voy al baño y para que no se sintiera, pues, empecé a hacer y caché que iba a sonar. Eso. El chorrito. El chorrito abajo. Porque yo dije, no quiero que suene porque están todos ahí. Da mucho pudor. Da mucho pudor, ¿sí o no? La gente de la casa sabe. Perfecto. Uno no quiere que suene. Ese sonido uno quiere evitar. Claro, entonces dije, me voy a hacer como para adelante. Empecé a hacer. Y hacía ruido. Hasta que cayera en la losa. No caché nada, sino no había hecho ruido nada. Ay. Porque me puse un poquito más adelante. El tema es que no caché que la tapa estaba cerrada. ¡No! Imagínense lo que pasó. Y la puerta abierta. Y de repente dije,
tatatuta. Oye, ¿y qué hiciste? Mira, ¿agarraste la toalla? Perdón. Ay, si está. Había muy mismo. Poco confort. Había, sí. Pero no para secar esa poza. Porque claro. Ya la marea. Dije no. Agarré una toalla grande. No. Sé qué, pero ¿qué vas a hacer? No, pero no me digas que la volviste pero a colgar. No, la colgó y la dejó igual. Sé qué, desesperada, transpiraba. Dije, ¿qué haces? La meto a la tina y abro muy poquito el agua. Porque había que mojarla, porque ¿cómo la iba a estar ahí? Sí, obvio, no, mojarla nomás. La empapé. Cerré la cortina y además que no podía tanta agua porque si no así está bueno porque se está bañando. Claro. Mira todo lo que pensaba en 15 segundos. Oye, y la toalla quedó ahí. Muchos deben haber estado viendo el video. Nada, yo era la más preocupada de mí, de que pensando que todos estaban pendientes de mí. Y abrí un poquitito para que mojara la cuestión. Cerré la cortina y salí. Y lo único que quería es que nadie entrara a ese baño. Obvio. Por si salía olor a pipí. O ¿Y el olor cómo lo disimulaste? Ay, si yo les contara. Pero no tengo tiempo ahora porque tenemos que hacer una pausa. ¿Por qué? Pero tú ya seguro que era mejor. No, la voy a contar después. De A la vuelta. Ya volvemos. Vamos, cortito y volvemos. ¿Terminó Manu con su historia? Sí. Volvimos. No te puedo creer. Eso pasó. Terrible. Ay, las cosas que cuentan acá cuando nos vamos a comerciales. Bueno, porque la Luli, ¿qué pasó con Luli? ¿Quiere ser política? Ahora quiere ser política, dice que quiere ser el mismo programa de televisión. Quiere seguir el ejemplo de Katy Barriga. Sí. Dijo Luli que tiene aspiraciones políticas, porque le gusta el contacto con la gente, dice que tiene un sentido social que le gustaría desarrollar mucho más, que de alguna manera los programas de televisión que está haciendo hoy día, en donde asesora a distintas mujeres en el look y en el estilo, es una aproximación al a la público política. Y a la gente. Ahora, la pregunta es, ¿usted en la casa votaría por Luli? Depende. ¿Por qué te ríes? Qué no? Pues no lo sabemos. ¿Tú o sea, no? En principio... ¿Y qué partido tendría detrás? Hombre, de momento, ella sería como independiente, porque eso es una propuesta que hizo dentro de este programa nocturno, en el que habló pues, que podría ser una aspiración y que obviamente hasta tendría tres comunas a las que le gustaría... ¿Y qué le gustaría? ¿Qué le gustaría? ¿Una alcaldesa? ¿Alcaldesa? A ella le gustaría incluso hasta ser alcaldesa. Ah, al tiro. Alcaldesa al tiro. Pero ¿sabes qué? Yo creo que cuando uno tiene un buen equipo... de asesores, ¿no es cierto?, que te ayudan a desarrollar tus ideas o buenas ideas, yo creo que la persona... Porque yo creo que Luli tiene buenas intenciones, claramente. Pucha, pero esto tiene que ir... Espérate, pero esto tiene que ir más allá de la belleza, más allá de que cómo quiere que la gente se vista. O sea, esto es una carrera profesional que ella tiene que entender qué es lo que quiere desarrollar. Porque aquí hay que escuchar a la gente, sí, ver cuáles son los problemas de una pero comuna, todos prefiero pagar interiorizarse. Y otra cosa, que no creo que sea tan fácil cuando uno llega y dice, no, de cualquier comuna. Uno tiene que conocer la comuna a la que quiere ayudar. Bueno, ella habló de la Florida, porque vivió en ella. Sí. Ah, bueno. Sin duda. Como Florida, dijo, ella Peñalolén dijo, y otra más. Comunas. Pero la tuvimos la también en nuestro programa hace un tiempo atrás a la Luli. Fue muy entretenido conversar con ella, lo pasamos increíble. Y algo de esto dijo hace tiempo ya. Ah, ya. Sobre la política, mira. A ver. ¿Te gustaría incursionar en política, Luli? No. 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 Pero, por ejemplo, no sé, como la Katy Barriga, que lo está haciendo estupendo, según la gente de su comuna. De años más puede ser. Ya, o sea, no lo descartas. No lo descarto. ¿En qué rol? ¿En qué rol? ¿Senadora, diputada, concejal? Diputada. ¿Diputada te gustaría? Sí, y de una comuna que yo ya haya vivido. ¿Y hay algún partido que te guste más que el otro? Eso me lo guardo para mí. Por si sí, tengo un partido... Pero si ya fuiste hincha de Sebastián Piñera, ¿y cuál es el problema de decir? Hoy día todos decimos lo que pensamos. Que lo diga nomás. RN, UDI. No, prefiero guardármelo para mí. Sí. Partido Comunista. Tú te puedes dar ese gusto de hablar de eso, pero... El que no, el PC, ponte tú. Partido Comunista, Socialista. El PC, ¿no? Frente Amplio. Es un tema... a discutir muy importante. Ay, que es misteriosa. Está misteriosa la Luli. Yo creo que tiene un montón de cartitas guardadas bajo la manga. Mira, cambió harto. No, pero vamos a empezar por partes. Sí, puede ser un personaje divertido, todo lo que tú quieras, pero no tiene ni idea de lo que está hablando. Pero ¿hace cuánto fue eso? Preguntarte primero, Katy. ¿Eso fue hace cuánto? ¿Hace un año? El año pasado. Septiembre del año pasado. Según ella, hace 10 años, pero pasó hace años. A ver, ¿de qué dijo que en 10 años más? Pero uno puede, a ver, uno puede provocar en cierto modo, en una entrevista puedes decir cosas pues para quedar más simpático. Yo creo que en el caso de Jordi, no lo del pipí, pues lo diría como pachotado, como cosa divertida. Pero este tipo de cosas, tal y como está la política hoy en día, lo mal vista y lo maltratada que está, yo creo que la gente
¿Qué puedo esperar de un personaje así? Pero si hace un buen... Si hace no, su, yo creo que... Si hace bien su labor... O sea, pero ¿cómo hace bien su labor? Si le estás preguntando qué partido, qué tendencia para... Perdón, la Katy Barriga, la Katy Barriga en su momento también ha... Obvio. Tanto prejuicio que hay. Pero Pato la tengo una pregunta para los chilenos. Y mira chilenos. Lo bien que lo ha hecho. La Luli dijo que no tenía cuarto medio, por lo tanto, ¿ella puede aspirar en política a un cierto nivel o no? No podría. Entiendo que... No, no podría si no tiene cuarto medio, pero entiendo que ella ya lo terminó. No. A través de exámenes libres, sí. Vale. No, todavía no. No, no, me parece que no. Bueno, tiene que terminarlo entonces si se quiere tirar a algún cargo político. Pero a ver, Hugo. Pero yo creo que si ella tiene la intención y las ganas, no dijo que lo quería hacer mañana ni pasado. Hoy día hay 2x1, 3x1. A ver, Hugo, aún así, yo a un político le tengo que pedir por lo menos una base de conocimientos, una base de estudio, una base de tal, con cuarto medio, de verdad, y lo digo con mucho respeto, yo creo que no estás preparado para en un momento dado poder designar la columna, la comuna o... No sé cuántos ediles, cuántos alcaldes, por alcaldes ejemplo. Están bien preparados, como me dices tú. Académicamente. Pues, debieran estarlo. Sí. Me imagino que hay algunos que no. Pero eso no es lo bueno, no es lo ideal. No, yo estoy de acuerdo con lo que plantea Manu. Yo lo sé, pero aún así creo que una cosa es la persona que se está presentando, pero creo que cuando hay un buen equipo, tú pero puedes respaldar buenas ideas. Al equipo, organizo una lo que no es una cofradía, un, llámalo X, o una oficina donde haya expertos a los que les pago para que hagan el trabajo. Pero si les tengo que pagar a ellos y aparte pagarte a ti como alcalde, chuta que no sale cara pero a la mire, historia. Pero ¿cuántos políticos que uno está pagando? Pues eso me gustaría. Y que hoy muchas veces están en tela de juicio por montones de cosas que nosotros, como sociedad, no por estamos... Por eso te digo que no quiero más. Pero, Manu, la Luli no está diciendo que quiere ser alcaldesa mañana. Dice que tiene la intención, quizá que le seduce la idea. Bueno, si se prepara, si estudia, como dices tú, que yo también creo que es el ideal, ¿por qué le va a poner la lápida? Pero le pone la oportunidad. Hay unos que están preparados y a mí no me gusta. Sí, pero mira, estuvo en un programa de televisión, ¿cuánto tiempo? Empecé el programa de televisión en otro canal al mismo tiempo que ella, al mismo día. Al mes ya había renunciado. Yo creo que hace mucho capricho, pero el capricho como esto, tú tienes que aguantar. ¿Qué le pasó a Carla Ochoa? Si no, no funciona. Cuando se dio cuenta de lo que era la política, al final renunció porque se dio cuenta que no había nada que hacer. Carla Ochoa. Oye, vámonos a otro país ahora. ¿Las tinca o no? Vámonos a Miami, por ejemplo. Ah, eso. Ahora ya. Esta teleserie sé que está mejor que Esposa Juicio. ¿Qué hacemos en Miami? Lo que pasó con Hadway y su ex-mujer, que hubo audiencia, ¿no? Para acordar la pensión, cuál va a ser que le iba a dar Hadway. Lo que yo no sabía es que no vive con su hija, ella. Sí. Bueno, la verdad es que este es el último capítulo y un material exclusivo al cual accedió el departamento de prensa de TVN, que corresponde a la audiencia en donde el juez dictaminó que Sergio Hadway le tiene que pagar una pensión alimenticia a su mujer. Sí. Una pensión alimenticia que accede aproximadamente a $1,000,000. Usted dice, ya $1,000,000, Sergio Hadway gana mucha plata. Fíjese que no tanto, porque al menos lo legal es que él recibe $1,700,000 de parte del gobierno de los Estados Unidos. Recordemos que él está... Testigo protegido, no está trabajando. Pero él dijo, a ver, señor juez, de una manera muy sulfurada, muy molesto, yo no estoy dispuesto a pagarle a esta mujer la pensión que usted me dice. De hecho, él dijo... Ella me tiene que pagar una pensión a mí. ¿Y eso a porque está a cargo de la hija? Porque él... A ver, la pensión hoy día es compartida. Sin embargo, hay una denuncia por violencia intrafamiliar. Pero ella dice que hace como un mes que no ve a su hija. Por lo que te explico, hay una denuncia de violencia intrafamiliar que está siendo investigada, que ha hecho que la justicia norteamericana decida que hace un mes la niña tenga el cuidado completo del padre. El papá. Sí. Aunque existe esa tuición compartida aún y no se ha terminado. Así es, pero no solamente por eso, sino que además hay que entender de que él es bastante claro y enfático. Él dice, yo no estoy trabajando en Estados Unidos, pero ella sí está trabajando. Entonces, ¿qué trabaja ella? Ella comentó que en un montón de cosas. Que McDonald's, que cuidaba niños, que tenía como entraditas, ¿no es cierto? Entraditas por ahí que le llegaban. Entonces, pero viviendo en un departamento dentro de un residencial, de una zona residencial bastante cara. Yo no estoy trabajando, ella sí está trabajando. Entonces yo quiero pedir que se revierta esto y que sea ella quien a mí me dé plata. Pero acá hay un dato que la gente no sabe. Porque Sergio Hadway ha dicho a través de todos sus emisarios de que él no puede trabajar.
él sí puede trabajar. Mira. Él no quiere trabajar. Él no quiere. Y de hecho, ahí en el, en el tribunal, él dijo, ¿sabe por qué yo no trabajo, señorita jueza? Porque soy flojo. Porque yo lo único que sé hacer es el fútbol. Y como no puedo trabajar en el fútbol, no, mejor no trabajo. Creo que vio la y además dijo, tengo que pagar una cuota de 250 mil pesos de un Mercedes que se compró hace un año. Oh. Oye, pero mira, ¿quieren ver la reacción de él en la, en, ahí ya, en la audiencia? Sí, sí, ahí sí. Está, a ver. ¿Cómo va a tomar en su momento fácil como prueba? Si la tipa no la tengo yo. ¿Pero cómo hacer tan fácil mentir a la corte? I will tell you this. It's incredible. Please for just a moment. Recibo asistencia para mi casa y también dinero para comida y gasto mi plan. ¿Cómo va a tomar ese documento falso como prueba? Hay que ser muy cara, hay que ser cara. Oye, pero espérate, ¿hasta el mismo abogado lo hizo callar? Sí, hizo callar. Es que, es que hasta el abogado le tiene que dar vergüenza y con sí, muy cara. Uno que ha visto la ley y el orden cuenta sabe la gente que estaba allí hacer. In situ fue desde que empezó el juicio, o sea, él no estaba de acuerdo con nada, más que él cree que tiene una carta bajo la manga porque el hijo mayor, que no es hijo biológico suyo, sino de su mujer, está de su lado. O sea, de hecho, recordad que empezó hablando la mujer, a continuación fue el hijo el que desmintió a su propia mamá y dijo que aquí había otro tipo de cosas e incluso infidelidades compartidas, empezando por la de la mamá. Oye, hace muy poquito también hablamos de este tema acá en el programa y nos llamó mucho la atención justamente eso, de que es el hijo mayor, ¿no es cierto?, de María Inés Pacuse, la persona que vive no con su mamá, sino que vive con su padrastro. Sí, claro. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasará? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá hecho tan malo, no es cierto, María Inés, para que su propio hijo no quiera vivir con su papá? ¡Toda esa historia! ¡No, no, sé. El escenario, un taller mecánico. Momento. Bueno, te engrasan las bielas. Guárdalo. Por dos minutos, solo dos minutos, porque tenemos que hacer una pausa. Ay, pero queremos saber ya el tiempo. Cortita, sí. Y volvemos con la verdad de Hugo Valencia. Jadwe creo que ya vio la película de Alexis, pero pirata. No te puedo creer que esto pasó. Bueno, que lo que pasa es que, como preguntaba la Carola, ¿qué vio el hijo? ¿Qué? Lo que pasa es que el hijo vio a Marilyn Fox. ¿Estamos al aire? Sí, estamos al aire. ¿Sí? Ya. Ah, bueno, claro. No, pero mucha, pero ten cuidado lo que vas a contar. El hijo de Marilyn Fox se le habría sorprendido a su propia madre. Ahí lo vio todo engañando a Sergio Jadwe. A un ciudadano argentino mecánico y lo vio todo. No hay como una... Por eso es que el niño dijo, no, mamá, esto llegamos hasta aquí. No hay como un argentino para que te deje el motor listo. Entonces ahí debió ser la cuestión. Pero nada de eso es peor de lo que hizo él. Sí, sí. No, a ver, aquí no estamos. No estamos. Oye, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Pero ¿cómo? Carola, gracias, Manu, Gino. Gracias por venir. Gino, Hugo. Que mi coanimador. Alberto, Antonio. Gracias, la foto. Para la historia. Hacéis una pareja. Y yo, soy pintado. Y Helmut. Eso. El escándalo de la semana. Gracias por su fidelidad permanente en No Culpes a la Noche. Nos vemos. Besitos. Buenas noches. Chao. Chao. Hasta el domingo. Nos vemos el domingo.